Sara Rogel, la salvadoreña, quien fue condenada en 2013 a 30 años de cárcel por homicidio agravado cometido al supuestamente abortar, pidió que se haga justicia en los casos de mujeres acusadas, procesadas y encarceladas por una situación similar a la suya. La salvadoreña fue sentenciada a 30 años de prisión en septiembre de 2013 y recibió el beneficio de conmutación de pena en enero pasado, por lo que su pena fue reducida a 10 años. Son inocentes y ellas solo han sido víctimas de las leyes de este país, nada más. Porque el país no mide las consecuencias y el daño que puede causar a las personas, como realmente el daño que yo y mis demás compañeras han tenido estando bajo esas rejas. El juzgado segundo de vigilancia penitenciaria de la localidad de Cojutepeque realizó el 31 de mayo una audiencia de solicitud de libertad condicional anticipada, en la que se falló a favor de la joven y le otorgó libertad condicional.